Me parece a mí que alcanzado tus sueños, no alcanza su sueño. Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y he venido para comentar la película de Alcanzando tu sueño, la nueva película de Elle Fanning. Bueno, esta es la historia de Violeta, o Violet, que es una chica que desde siempre le ha gustado cantar y tiene una voz espectacular. Entonces decidirá e apuntarse a un concurso llamado Ten Spirit, que significaría alcanzando tu sueño. Entonces, ese concurso dirá, vale, tienes buena voz y vales la pena, pero nadie de su familia sabe que ella ha ido a este concurso y que quiere cantar. Entonces le pedirá un favor a un señor llamado Vlad, que lo conocerá en un bar y le dirá que tiene buenos dotes del canto. Entonces veremos qué pasará con Violet, sabiendo que tiene una buena voz y a dónde llegará todo esto. Bueno, Alcanzando tus sueños es una película sumamente mediocre y muy regulera. Tampoco esperaba nada, tengo que reconocerlo, que tampoco esperaba nada. No es algo que yo dijese, Dios, eso va a ser un peliculón. Pero al menos esperaba ver algo más entretenido de lo que me he llevado. Mira, para empezar, cosas bastante aplaudibles son nuestras dos protagonistas. Violet, Elle Fanning, considero que es una gran actriz que hace muy buen papel. Sus escenas de canto y su voz son impresionantes, las canciones, no me quejo para nada, de hecho, es del productor de La La Land, y aunque yo soy una persona que a La La Land no le gusta, sigo pensando que las canciones sí me gustan, sí considero que están bastante bien. Y después el personaje de Vlad, mi personaje favorito de toda la película, también me gustó bastante, porque es el personaje secundario que más te gusta, porque conocemos su pasado, conocemos su historia, conocemos mucho de él, y la verdad que es un personaje que se agradece saber mucho de él porque te gusta saber de ese personaje. También los demás personajes secundarios, alguno puede ser importante, puede traer cosas a la trama, pero para mí, solo con Violet y Vlad, me conformo, los demás me dan exactamente igual. También es bastante aplaudible que el inicio es súper rápido. Es presentarte a Violet y a Vlad, hacer el concurso y todo, 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 todo súper rápido hasta que ya la admiten en el concurso, que ya es cuando empieza a bajar el ritmo y pasa a ser bastante lento. Hay que reconocerlo todo. También algunos montajes de ella preparándose o de ella ya cantando, todo, todo, esos montajes. Hay veces que era bastante malillo, la verdad. Y es que para mí la película de Alcanzado tus sueños no es una película. Es un montaje largo, muy largo. Y con eso quiero decir muy aburrido, porque en muchas ocasiones era bastante aburrida y yo me estaba terminando, yo me estaba llegando a cansar de la película en sí, porque los personajes no me quejaba para nada, las canciones tampoco, solo en sí la película, también comedia. Tú sabes, tampoco nos podemos quejar. Punto, lo dejamos ahí, ya está. También me gustó mucho las escenas en las que vemos a Violet, a Violeta, ella sufriendo debido a que no se ve preparada para cantar, o no está lo suficientemente preparada por su madre, o por Vlad, o todo en general. También vemos cómo aprende que la fama no es lo que siempre le conviene, pero también la película es bastante cliché. La chica protagonista, que canta muy bien, que no le dejan cantar, que nunca tiene la oportunidad, que se encuentra un amigo, que se encuentra tal, 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 tal. Y así pasa a ser bastante cliché, 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 cliché. Y es que para mí, Alcanzado tus sueños es la típica película aburrida, lenta, con buenas canciones, que si la puedes llegar a ver es por los dos personajes principales y si acaso por escuchar la voz de Elle Fanning, pero por lo demás, Alcanzado tus sueños, aburrida, lenta, innecesaria y muy mediocre, la verdad. Mi calificación final para Alcanzando tu sueño es un 4.9. Pero bueno, sal la nota que lo he visto como siempre aquí abajo en la descripción. Me puedes dejar qué te ha parecido. Recuerda como siempre, dame like, suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidado, chavales. Y si queréis cantar, cantando, hacedlo bien.